¡Qué emoción! Si bien este no es el día en que yo nací, es cuando mis hijos y mis hijas me celebran y adoran. Veremos quién nos prepara esta Navidad. Belén, ayúdame a poner la mesa, por favor. Van a llegar tus tíos y no tenemos nada puesto. Anda a buscar los regalitos. Andrés, por favor, deja el celular y anda a ayudarme con los regalos. Va a llegar tu hermana y todavía no va a tener nada listo. Apúrate. Apúrate, Andrés, por favor. Estamos atrasados. Los regalitos ahí abajito del árbol, por favor. ¿Tenemos listo? Ya. Estamos listos. Vamos a la cocina. Acompáñame a la cocina para poder ver algunas cosas. Mientras tanto, vemos qué es lo que está sucediendo en el centro de la ciudad a esta hora. Hola, buenas tardes. Necesito que me muestren sus permisos para vender acá. Al tiro, tío, al tiro. Muéstrame su permiso, por favor. A ver. Mientras tanto, volvamos a ver cómo van los preparativos en la casa de nuestros amigos Marabolí Araya. Mire, aquí tenemos unas cositas ricas para poder comer, así que sirvámonos nomás antes de cualquier cosa. Ya, familia, luego de haber comido, haberlo pasado bien, ahora viene lo más importante de la noche. Ahora vienen los regalos.
Y así iba terminando la noche, pero nadie se acordó definitivamente del verdadero significado de la Navidad. Estuve esperando todo el día que se acordaran de mí. Y no se acordaron de mí. Hoy es un tiempo donde la esperanza y el amor deben destacar por sobre todas las cosas. Nos aferramos en las cosas materiales, en las comidas, en los regalos, pero no nos acordamos de lo más importante. Y lo más importante, por sobre todo, debe ser Jesús. Amén, amén. Que Dios bendiga al grupo de jóvenes de la iglesia. Un fuerte aplauso para ellos también en esta hora. Faltó la música de despedida. La música de despedida.